Es tan bueno, ¿verdad?, recrearnos con niños y qué mejor en familia. Actividades que normalmente lo podemos hacer en la comodidad de nuestra casa o quién sabe buscar también un sitio como la naturaleza. Y hoy me encuentro aquí con una familia muy linda. Aquí tenemos a un niño precioso. ¿Cómo te llamas? Gabriel. Él se llama Gabriel. ¿Y cuántos años tú tienes, Gabriel? 6. Él está entendiendo todo. Él es de aquí de Brasil, pero él sabe hablar un poquito de español. Y acá tengo otra niñita que también nos va a acompañar ahora en nuestro programa. ¿Cómo te llamas, amor? Sofía. Ella se llama Sofía. ¿Y cuántos años tú tienes, Sofía? 3. Tiene 3 añitos. Acabó de hacer 4 añitos. Y bueno, acá vamos a presentarles ya a la mamá de estos dos pequeñitos. ¿Cómo te llamas tú? Luciana. Luciana nos está acompañando. Luciana, ¿tú haces actividades con tus niños? ¿Hacen actividades en familia? Sí. Muy bien. Pues Luciana, ¿tú estás trabajando actualmente? Na verdade, eu trabalho num sistema online em casa mesmo para poder ficar com eles. Ella trabaja desde casa y se queda con los niños. Una muy buena opción para estar con ellos y también para poder recrearse. Y aquí en nuestro programa, entonces, queremos darte algunas sugerencias muy interesantes y yo los voy a dejar ya directo con Olguita porque ella va a estar trabajando ahora con esta hermosa familia. Así que nos vamos ya directo con ella que nos está esperando desde otro punto de aquí, de este lindo sitio. Gracias, Maggie. Y aquí estamos con Luciana y sus hijitos, Sofía y Gabriel. Sean bienvenidos. Y vamos a jugar con dos tipos de pelota, una chiquita con Gabriel y otra más grande con Sofía. Y vamos a tirar la pelota y agarrar, ¿qué les parece? A medida que agarramos, vamos un pasito para atrás. Vamos cerquita ahora. ¿Listo? Ya. Eso, de cerquita. Un pasito para atrás. Muy bien, otro pasito para atrás. Bien, Gabriel. Gabriel, como es mayor, entonces él ya puede jugar con esta pelotita más chiquita. Ya tiene noción de espacio, noción de la pelotita. Muy bien. Eso, un pasito más atrás. Perfecto. Cerquita otra vez, cerquita otra vez. Vení, vení. Más cerquita, más cerquita. Eso, vamos de cerquita. Eso. Ya tenés 10 puntos, ¿eh? Vamos. Muy bien. Eso ahí. Si está el papá, también puede jugar. Muy bien. Perfecto. ¿Qué les parece ahora si cambiamos de juego? Vamos a jugar con la pelota grande. Eso, una atrás del otro. Vamos, Lucy. Eso ahí, vos primera. Los chicos en el medio. Muy bien. La pelotita tiramos para allá. Y pasamos para atrás. Vamos a hacer lo siguiente, Lucy. Pasas para atrás y vos tenés que ir atrás donde tiraste la pelota, donde pasaste. Quien pasa a bola se queda atrás, ¿sabes? ¿Entendido? ¿Sí? Vamos, Sofi. ¡Eso! ¡Corriendo! Dame la pelotita. ¡La pelota! ¡Eso! Allá atrás, allá atrás, allá atrás. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Eso! ¡Última, última, última! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora al revés, ¿eh? Lucy, pasa para atrás. Pasate para atrás, Lucy, con la pelota. Muy bien. Mamá comienza y vamos adelante ahora, ¿eh? Vamos, Lucy. 1, 2, 3 y ya. ¡Eso! Y la pelota para el hermanito. Ahí, pasa adelante, pasa adelante, pasa adelante. ¡Vamos adelante, vamos adelante! ¡Eso ahí! Muy bien, muy bien. Pasó, pasó, pasó. Pasó, pasó, pasó. Pasó, pasó, pasó. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Pasa la pelota? ¡Eso! Dale a mamá la pelota. ¡Muy bien! Bueno, yo creo que ahora, a veces, viste, porque acá es muy, un lugar donde está, estamos siendo filmados y todo, entonces ellos, claro, están así medio perdidos, pero no hay problema. Bueno, ¿y ahora qué les parece si vamos a jugar con las burbujas? Vamos, vamos, vamos. La mami, la profesora, ahora vamos a hacer burbujas, chicos. Vamos, ustedes tienen que atraparla. Vamos, vamos. Bastante movimiento y acción. Vamos, vamos, vamos. Levanten los brazos. Saltando. Vamos, vamos. Muy bien. Mira, mira, mira allá arriba.
Aquí tem mais. Aqui hay más. En tu casa podés fabricar. Estas hemos fabricado aquí mismo con un pedacito de alambre, un vasito con detergente. ¿Quién no tiene detergente en su casa? Un poquito de agua. Y miren los chicos cómo se divierten. Vos también podés hacerlo en tu casa. No te cuesta nada. Y vale mucho la pena. Aquí terminamos por hoy con los chicos disfrutando y realmente muy alegres, saliendo de la computadora, saliendo del frente de la televisión y con mucha energía cuidando la salud. En este segmento de forma hemos dado varias informaciones para que vos la pongas en práctica en tu casa. Nos vemos a la próxima. Opciones de realizar ejercicios en familia, una muy buena opción también para mantenernos unidos y también a nuestros hijos, que muchas veces por distintas causas, trabajo, distanciamiento, no podemos estar junto a ellos. Así que ofrecerles un tiempo de calidad y qué bueno que Olguita aquí nos ofreció algunos de estos consejos y ejercicios que podemos también hacerlos ahí con nuestros niños en casa. Y yo quiero continuar hablando sobre nuestro tema el día de hoy de cómo lograr un matrimonio feliz. Y yo quiero que me acompañen ya con el siguiente video desde Puerto Rico. Javier Donati y Cindy Stalker nos hablan de los votos matrimoniales. Nuevamente aquí para compartir con todos y todas ustedes este público tan lindo de Entre Nosotras. Sí, estoy buscando aquí en la computadora alguna de esas noticias curiosas. Encontré algo increíble. Ajá. No lo vas a creer. Mira, matrimonio con fecha de expiración. ¿Cómo va a ser? Sí, habla de una legisladora alemana, se llama Gabriela Pauli, donde ella en Alemania, ¿verdad?, ha solicitado que los matrimonios expiren después de 7 años. La dirigente dijo en su propuesta, así los dos se comprometerán solo por un periodo establecido y tendrán que renovar activamente sus votos si desean continuar. Ella está proponiendo esto porque dice que la gente se está divorciando, especialmente después de 7 años, que las parejas ya no se quieren, la mayoría de los matrimonios no se quieren, no quieren seguir viviendo juntos. Así que para que no pasen por el proceso traumático del divorcio, pues ya que el matrimonio expire. ¡Qué locura, imagínense! Definitivamente una locura, porque Dios hizo el matrimonio para que fuera por la eternidad, ¿verdad? Claro. Hasta que la muerte los separe, dice el voto matrimonial. O sea, que sí, y fíjate, el problema es que estamos viviendo en una cultura donde no se valida el compromiso. Uh-huh. O sea, el pacto. El pacto, cuando yo me comprometo, cuando yo prometí en el altar que yo iba a permanecer con mi esposa, cuando tu esposa prometiste permanecer con tu esposo. Esto es algo bien serio, por eso dice la Biblia, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y yo sé que mucha gente ha visto esto, pues ya, mira, eso hay que actualizarnos, la palabra de Dios no se actualiza, está actualizada. Y esto me pone a pensar cuando yo era chamaquito y escuchaba mucha música que mami ponía, y me acuerdo lo que aprendí sobre el amor. La música que yo me acuerdo, una famosa canción de un cantante mexicano que decía, el amor acaba porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas José, blancas, José. El amor acaba. Entonces, canciones como esas fueron las que fueron programando uno desde pequeñito. Dice, no, acaba. Acaba, el amor acaba. Cuando la Biblia dice que el amor, la Biblia dice que el amor, sí, nunca deja de ser. Entonces, ¿qué es lo que está condicionando nuestra mente? La música popular, que si nos vamos a la más moderna, más contemporánea, también tiene mucha de esta filosofía. Eso es lo que programa nuestra mente. O es la Biblia que dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre, el amor nunca deja de ser. Mira. Honrosos en todo el matrimonio. Imagínate los votos matrimoniales. Prometo amarte, preferiblemente en la salud.
Obviamente, en la abundancia. Estar contigo mientras no te pongas fastidiosa, o mientras, ella le dice a él, mientras no te pongas, no te quedes calvito, o no, la pancita no te crezca, o no te salgan arruguitas, y estar contigo hasta que la suerte no se pare. Hasta que la suerte tendríamos que ajustar, no puede ser. Terrible. Por favor. Definitivamente. Necesitamos una sociedad con unos valores diferentes. Fíjate, y esto es en ambas partes. Yo pienso que el compromiso debe ser tanto, ¿verdad?, obviamente del hombre como de la mujer. Muchas veces, hoy día, las cosas han cambiado mucho. Antes veíamos mucho que los hombres dejaban sus hogares, pero ahora estamos viendo también que hay mujeres que están abandonando sus hogares, tomando decisiones para decir, no, este matrimonio no va más, no duraremos más. Y realmente creemos el que el matrimonio fue para hecho para toda la vida. O madres que le dicen, estudia, porque si el esposo no sale bien, bueno, eso también. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Entrenando a tus hijos, a tus hijas para eso, ¿no? Así que vamos a ser gente de compromiso, gente de pacto, gente que honre a Dios con su conducta y con su matrimonio, felices y para siempre. ¿Qué les pareció? Fecha de caducidad para los matrimonios. Ahí nos decía Javier Donati, Cindy Stalker, muchas veces, inclusive en otros países como Alemania, 7 años para que el matrimonio tenga ahí caducidad. Cada 7 años se renueva ese contrato. O también habíamos visto ya en un programa anterior en México, una ley también se está decretando para que cada 2 años se renueve estos votos matrimoniales. Y algo muy cierto y que yo quiero compartir aquí con mis invitados. Muchas veces la música secular, como decía ahí Javier Donati, Cindy Stalker, también tiene mucho que ver con lo que nosotros nos imaginamos respecto al amor. Hay mucha música secular que habla de divorcios, de traiciones, de que el amor duele, de que el amor acaba. Y en fin, eso va programando también nuestra mente y hace que realmente acabe, ¿no? Y como habíamos dicho aquí, Alemania, por ejemplo, dicen ahí para evitarse todos los contratiempos, cada 7 años o en México, cada 2 años, ya están más modernos que en Alemania. Sí, pero se ya, caduca, estamos, ¿no? Ya estamos pensando cuando en casarnos y ya pensar en Exacto. que podemos. Es decir, eso también prepara la mente para si llega Exacto. a pasar algo. Me separo, qué problema. Te pasó muchas veces, se te cruza, ¿no? Claro. En el proceso de un matrimonio. Si tendría caducidad, ¿no? Sería distinto. Pero en nuestro país no existía uh-huh. y entonces la cosa era distinta. No obstante, es importante enfocar esa realidad porque escuché a alguien alguna vez hacer algo simpático hablando de que, de alguna manera, en el cristianismo, la muerte es la caducidad. Uh-huh. Como que en el cielo vamos a poder tomar otras decisiones, ¿no? Pero nosotros sabemos que la idea de Dios es un casamiento para la eternidad, básicamente, uh-huh. no solamente para toda la vida. Y eso es lo bueno de esta historia, ¿no? Perfecto. Yo quiero compartirles del libro Hogar Cristiano, escrito por la señora Ellen G. de White. Me pareció muy importante y les traigo a colación a ustedes. El amor no puede durar mucho si no se le da expresión. No permitan que el corazón de quienes los acompañen tenga falta de bondad y simpatía de vuestra parte. Y yo pienso que ese es uno de los ingredientes principales también en el matrimonio, el respeto, la confianza, el amor. A veces nos olvidamos de esos pequeños detalles que hacen de una relación algo lindo y algo importante. Las mujeres somos más sentimentales, somos más de los detalles. Los hombres a veces, bueno, dependiendo de las culturas, como tú decías, son un poquito más olvidadizos que las fechas, que las cositas románticas. Pero yo pienso que todo esto influye dentro de una relación y también va mejorando a lo largo de los años. Yo tan solo quiero que ustedes finalmente me dejen un mensaje para aquellas parejas que nos están viendo, que posiblemente están casadas 10, 15, 20 años, que parece ya todo rutinario, monótono. Inclusive yo sé de muchas amigas que están casadas ya por varios años, pero lastimosamente ahora están terminando en divorcio y eso es triste. Después de 20, 25 años se separan porque no funcionó, porque ya no da, porque ya no se puede aguantar más esa relación. Entonces, como que a veces solamente disfrazamos que está todo bien, pero no está todo bien. Entonces, ¿qué ingrediente principal necesitamos para que nuestro casamiento realmente sea feliz?
Así que les digo principalmente a las mujeres, a las chicas, que no tratemos de cambiar a nuestro esposo, que lo aceptemos así como lo conocimos y que disfrutemos aquellas diferencias justamente. Ok, ¿y tú, Hugo, qué dirías? Te cuento una anécdota. En cierta oportunidad me pareció que regalarle un ramo de rosas rojas era la mejor idea. Y cuando llego ante ella y le entrego el ramo, me dice, ¿por qué gastaste en esto? Me hubieras dado el dinero. Hay mujeres, no, mujeres. No, yo prefería también una planta. Es decir, la rosa enseñase. ¿Ves la diferencia? Le quitaste el romanticismo, claro. Amiga. Yo quería la planta, quería que me dure esa más tiempo. Esa es la realidad, ¿no? Así, esas cosas que pasan en la vida, uh-huh. ¿no? Que te rompen los esquemas. Correcto. Pero hay algo que a mí me parece clave en toda esta historia. Nosotros no somos un matrimonio perfecto, no hemos sido de esos matrimonios que nunca han tenido pelea. Hemos estado al borde y hemos estado mal muchísimas veces. De hecho, somos sobrevivientes, así nos llamamos. Y luchando y apostando por el matrimonio y creyendo en lo que es el casamiento, ¿no? Pero me gustaría dejar esta idea. Nosotros como seres humanos somos altamente creativos para hacer cosas malas. Y nuestra creatividad no tiene límites para esa área. ¿Por qué no usar nuestra creatividad en las cosas que son correctas? Por ejemplo, en esta empresa tan extraordinaria como es la empresa del matrimonio. Así es que qué bueno sería que con la ayuda de Dios, que eso es otro elemento fundamental, no sé si la gente que nos ve en este momento es cristiana, es creyente o no, pero el ingrediente de Dios es algo esencial dentro de un matrimonio para que esta empresa tenga continuidad, ¿no? Perfecto. Hugo, yo les agradezco muchísimo y a ti también, Mabel, por habernos compartido parte de su historia. Nos quedaríamos aquí conversando mucho más tiempo. Lastimosamente el tiempo en televisión es bien cortito, pero tan solo resaltando un punto que me encantó. Muchas veces somos creativos para hacer lo malo. Y otra cosa también, muchas veces las mujeres y los hombres solamente vemos las cosas malas y negativas de las otras personas y lastimosamente herimos a quien nosotros más amamos y las palabras dichas no regresan más. Así que vamos también a cuidar con lo que decimos, intentar ver esas cosas positivas de nuestra pareja porque nadie es perfecto. Yo pienso que ustedes son sobrevivientes y todos estamos en el mismo barco. Estamos sobreviviendo ante tantos ataques, ante tantas situaciones difíciles que se nos pueden presentar en la vida, pero con Dios todo se puede. Si nosotros ponemos a Dios dentro de nuestro hogar, todas aquellas dificultades y adversidades se van a poder solucionar. Yo les agradezco mucho por habernos compartido. Les dejo un grande abrazo. Que el Señor bendiga su matrimonio. Que sigan juntos por más 25 años o por ahora hasta ya estamos, que Jesús venga. Estamos volviendo porque ya los hijos se están yendo. Ahora es otra etapa diferente. Están comenzando a reenamorarse. Redescubrirse ahora. Redescubrirse. Qué lindo. Nosotros así finalizamos nuestro programa. Muchísimas gracias por su participación, por su compañía. Los esperamos aquí el próximo martes.